Uh, buenos tardes, good afternoon, everyone. Both those of us who are in the room and those of us who are online. I want to welcome everyone to the case uh, the hearing, of case 13811, Carlos Pizarro, uh, Leon Gomez, and his family members. And it's a case from Colombia. My name is Roberta Clark, and I am the chair of the Inter American Commission of Human Rights. And with us there are the entire plenary. Uh, and they will introduce themselves when they speak. I want to greet the delegation of the illustrious State of Colombia and also the distinguished representatives of the alleged victims. I hereby declare open the public hearing of this case and I give the floor to Deputy Executive Secretary Mr. Jorge Mesa in order to make a reference in relation to the instant case. Muchas gracias, Senora Presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado colombiano por el asesinato del candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, ocurrido el 26 de abril de 1990, el cual habría sido ejecutado alegadamente con la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad, así como por la presunta falta de una investigación debida de los hechos. Por otra parte, la Comisión podrá conocer también sobre la presunta violación de los derechos al nombre de las hijas de la presunta víctima y la alegada falta de protección a sus familiares. El 20 de septiembre de 2019, la Comisión notificó a las partes su informe de admisibilidad número 114-19. La presente audiencia tiene por objeto recibir la declaración de las señoras maría josé pizarro, hija de la presunta víctima, y laura patricia garcía, quien fuera compañera de la presunta víctima, así como profundizar los alegatos de fondo de las partes y recibir información sobre la situación actual del caso. muchas gracias, Presidenta. thank you. thank you, deputy secretary mesa. and so we begin the hearing. we will hear the statement of mrs. maría josé pizarro and offered by the petitioners, and i believe, that mrs. pizarro is in the room with us? yes. the alleged victim will testify about the truth, justice and reparation process, as well as the personal and uh, family impacts caused by these events from a material and a psychosocial perspective. the petitioners will have up to 10 minutes, and the 10 minutes will be on the screen, so you'll, you'll be able to keep your time to carry out the interrogatory. and subsequently, the state may also. And uh, question yes, the alleged victim for up to 10 minutes, represented the state. Welcome. And finally, the commission will have a chance to ask some questions. So, declarant, please state your full name, your place of birth, and your place of residence. Maria Jose Pizarro Rodriguez. Your place birth and where do you reside? Yeah. Mi lugar de nacimiento es Bogotá, el 30 de marzo de 1978 y resido actualmente en la ciudad de Bogotá. Gracias, Presidenta. Un saludo a los honorables Comisionados al Ilustre Estado. Muchas gracias, presidente. Continúo en el uso de la palabra. María José, cuando su padre murió usted tenía 12 años. ¿Puede contarle a los comisionados cómo esto afectó su vida, su proyecto de vida? ¿Cuáles son las especiales afectaciones que usted sufrió con la muerte de su padre siendo tan niña? Bueno, en primer lugar, mi mundo se derrumbó con el asesinato de mi padre. Su muerte rompió definitivamente mi familia. La posibilidad de recuperar una vida normal, de, de crecer en un hogar, de superar las ausencias que había vivido a lo largo de toda mi vida y, sobre todo, la posibilidad de crecer con mis hermanos, con mi hermana Claudia, con mi hermana María del Mar, con mi hermano Carlos Andrés. Yo tuve una niñez clandestina. Esto quiere decir que, debido a la militancia de mis padres, que eran miembros del M-19, pues desde que nací fui perseguida, fui amenazada, fui vigilada, sufrí varios exilios, mi hogar fue allanado y fui separada de mi familia en repetidas ocasiones. Así que, el asesinato de mi padre terminó por, por romper eso. Esta, lo que sucedió allí fue un silencio absoluto, un silencio abrumador, un dolor inconmesurable. Y bueno, se suponía que con la firma del acuerdo de paz de, que había liderado mi padre el 9 de marzo de 1990, íbamos a poder vivir una vida normal, a recuperar, digamos, la posibilidad de construir esa familia. Y básicamente lo que sucedió fue todo lo contrario. No solamente tuvimos que persistir en el miedo, en la falta de garantías, en la imposibilidad de acceder a la justicia, pero también, pues, eh, cuando en el colegio, por, ej por ejemplo, se enteraron de que yo era hija de Carlos Pizarro. Vino un matoneo constante que me impidió socializar como lo habría hecho cualquier adolescente. Y, y mi madre, además, era una mujer que acababa de desmovilizarse, que también había sido militante del M-19 y tuvo que sacar adelante a su hija, a sus hijas, en medio de dificultades económicas inmensas. Y bueno, de todo lo que significaba el no haber podido construir un hogar normal. Gracias, María José. ¿Podrías profundizarnos un poco la situación de tu exilio? Yo tuve varios exilios. Mi primer exilio fue a los ocho años. Fui exiliada política en Francia. Allí viví eh, durante dos años con mi abuela paterna, Margot León Gómez, con mi tía Nina y con mi prima Alejandra. Eh, fui separada de mi hermana Claudia, de mi madre, durante estos años. Y bueno, eso me provocó una muy fuerte depresión que me obligó a regresar al país en un momento muy difícil, muy complejo de seguridad. Y apenas llegué a Colombia, a los 15 días, a muy pocas semanas de haber llegado, empezaron nuevamente las amenazas, la vigilancia, las llamadas a mi casa a decirle a mi madre, usted tiene algo que nosotros queremos y ese algo era yo, es decir, fui tratada como un botín de guerra. Cuando quisimos salir del país como única medida para proteger nuestras vidas, fuimos a, ante las autoridades, allí nos dijeron que mi padre, que en ese momento era el máximo comandante del M19, que además era uno de los hombres más buscados del país, debía presentarse ante una notaría para autorizar. Mi salida del país y a pesar de que mi madre tenía la custodia, no me fue emitido el pasaporte, nos obligaron a legalizar un cambio de identidad para proteger mi vida. Fui reconocida como hija del primer matrimonio de mi madre y así poder correr muy rápidamente hacia la primera frontera, que era la frontera con Ecuador y dejando a mi hermana Claudia atrás. Es decir, nuevamente rota mi familia. Ahí estuvimos un año. Y después eh, regresamos a Colombia con la firma de los acuerdos de paz. Eh, en ese momento mi padre es asesinado 48, años, 48 días perdón, después de firmar la paz, siendo candidato presidencial y viendo pues, todo esto que les contaba al inicio. María José, muchas gracias. ¿Podrías contarnos cómo la muerte de su padre afectó al país? ¿Cómo afectó la paz de los colombianos? Pues bueno, en medio de eso, yo quisiera contarles algo más. Yo, eh, cuando se dio la, el, la publicación de, de Carlos Castaño, un jefe paramilitar, que ahí en ese momento testificaba, aceptaba que él había participado en el asesinato de mi padre. Inmena inmediatamente volvieron las amenazas, en esta ocasión fue España, mi país de acogida, ahí tuve que salir por esas amenazas con mi hija de apenas dos años, yo en ese momento tenía 24 años, estuve en Barcelona ocho años, así que mi hija no solamente tampoco pudo tener acceso a su identidad, como me había sucedido a mí, sino que ella y yo fuimos nuevamente separadas de nuestra familia, de nuestra red de apoyo. Ella creció en el exilio y estando en ese exilio yo decidí regresar al país, a reconstruir la memoria de mi padre, a reconstruir su figura, eh, a luchar por la verdad y por la justicia que, a la cual no habíamos podido acceder. Eh, y durante más de 20 años... Recogí información documental, recogí testimonios, realicé casi que un litigio en los medios de comunicación, incidencia ante la justicia para lograr los pocos avances que el caso ha presentado en estos 34 años. Eh, y bueno, después de estos años, ya para responder a su pregunta, pues lo que sucedió fue que no solamente se desplazó, se atrasó la posibilidad de que en Colombia pudiese construirse en paz y en democracia y fortalecerse esa sociedad. Yo hoy soy senadora de la República de Colombia, llegué hace seis años al Senado de la República como parte del proyecto político, como dirigente del proyecto político del cual hizo parte mi padre. Y lo más impresionante es que hay un bache generacional porque lo que existió en Colombia fue una política de exterminio en contra de los líderes de izquierda. Eh, hay una generación que hoy tiene 60 años, del cual hace parte el presidente de la República, y hasta mí, que soy la más vieja entre los jóvenes, eh, no existe prácticamente nadie, es decir, no hay líderes políticos de izquierda que tengan esa edad intermedia. Eh, a lo largo de estos años hemos sufrido amenazas, estigmatizaciones, constantemente somos tildados de guerrilleros, de terroristas, de heredera del terrorismo, yo concretamente. Eh, en las redes sociales, eh, también por parte de, de, de quienes hoy la oposición política. Y yo creo que esto postergó la posibilidad de que Colombia pudiese no solamente construirse en paz, sino algo tan elemental como es la, la alternancia de poderes en nuestro país se pospuso. Vivimos después del asesinato de mi padre, porque la guerra y la paz conviven trágicamente en Colombia. Vivimos los años más degradados y más dolorosos de la guerra en Colombia. Yo creo que esto habría podido evitarse si mi padre hubiese podido, a, a él se le hubiese podido garantizar su vida. Lo cierto es que hoy somos el primer gobierno progresista de izquierda en la historia de nuestro país eh, y por lo tanto generaciones y generaciones enteras se les ha negado el derecho a la paz el derecho a crecer en una sociedad democrática donde se respete la diferencia, donde la diferencia sea precisamente una fortaleza de la sociedad colombiana, la diversidad. Y bueno, a mí me arrebataron a mi padre, me arrebataron la seguridad de un hogar, me arrebataron eh, mi familia. Y esas son las circunstancias no solamente en las que crecí yo sino en las que crecieron millones de colombianos y de colombianas. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Thank you, Thank you very much. I now turn to the state for the questions for this. Um, Saludos a los comisionados y a las comisionadas a los peticionarios. Eh, le pregunto a la senadora María José Pizarro, ¿cómo se sentiría usted reparada por el Estado? Bueno, esta es una pregunta muy difícil, porque a lo largo de estos más de 20 años he hecho un proyecto de memoria, de incidencia en la justicia, de recuperar las banderas de mi, pla de mi padre, incluso hoy, como decía hace un momento, soy dirigente del proyecto político que mi padre lideró y en el cual fue asesinado siendo candidato presidencial. Lo más doloroso es que a mi padre no lo mató la guerra, lo mató la paz. Y la paz para mí fue profundamente dolorosa. Yo, de alguna manera, he tenido que autorrepararme en el camino en estos... 34 años. Yo creo que, en primer lugar, fortalecer las organizaciones de derechos humanos que nos han defendido y nos han representado durante todos estos años. Por supuesto, eh, bueno, aquí hay una pregunta amplia porque creo que cada uno de los miembros de mi familia entiende la reparación de una manera diferente. La mía es una, genera una familia de mujeres. Casi todas somos mujeres, menos mi hermano, es el único hombre de este núcleo familiar. Eh, mi hija inclusive se le negó su derecho a la identidad, como me sucedió a mí, como nos sucedió a nuestros hermanos. Yo creo que continuar en ese proceso de reivindicación de la figura y de la memoria de mi padre, el empeño por construir una paz duradera para Colombia y por supuesto creo que repararnos como movimiento político porque no solamente se perdió el líder sino que toda la organización política fue lesionada vuelvo y repito nos tardamos 34 años en ser una opción de poder en Colombia eh, y hoy mismo estamos sufriendo estigmatizaciones constantes así que creo que aquí hay una serie de elementos que tendríamos que Realmente analizar, no solamente para que mi familia sea reparada, para que la organización política de la que hizo parte mi padre y desapareció sea reparada y para que nosotros podamos hacer paz, sin eh, perdón, hacer política sin amenazas, sin estigmatizaciones, defender nuestros ideales políticos. Y los ideales políticos por los que lucharon nuestros padres y nuestras madres, muchos de los cuales pues, ya no están. Muchas gracias. Eh, la segunda pregunta eh, sería: ¿podría usted profundizar sobre su participación en los procesos penales que se adelantan con ocasión de la muerte de su padre? Pues bueno, yo llegué al al proceso de mi padre en el año 2007. Durante muchos años ni siquiera sabíamos que podíamos acceder a la justicia ni cuál era el mecanismo para acceder a la justicia. Nos daba miedo acercarnos a un Estado que había participado en el asesinato de mi padre y saber que allí no había ninguna garantía. Eh, cuando finalmente tomamos la decisión, el caso estaba prácticamente, yo creo que estaba en una etapa más que inicial, aún continúa en una etapa prácticamente inicial, pero en ese momento no había absolutamente nada, estábamos a punto de que se venciera, eh, de que prescribiera el proceso y yo no podía constituirme como parte civil porque no tenía el apellido de mi padre y no era reconocida en ese momento como... Como hija de mi padre, así que tuve que atravesar un proceso de más de cinco años en el que tuve que incluso ex exhumar el cadáver de mi padre, a pesar de que habían fotos, habían cartas, habían eh, pues, todos los testimonios familiares de la organización, para demostrar que era hija de mi padre, y poder constituirme como parte civil. Eso se logra un poco tiempo antes de, de que se cumplieran los 20 años y por lo tanto prescribiera. Logramos la declaratoria de lesa humanidad. Después vienen toda una serie de estrategias de dilación. Eh, no encontraban a los escoltas del M-19 que, que habían acompañado a mi padre como parte de su cuerpo de seguridad. Yo tuve que dedicar muchos años a encontrar cada uno de ellos. A encontrar pruebas documentales. Mi documental hace parte del proceso en el asesinato de mi padre. Los documentos que yo he encontrado, las eh, videos, fotografías, testimonios. Además de eso, he tenido que hacer toda una incidencia, casi que, como les decía, un litigio en los medios de comunicación para que el proceso de alguna manera avanzara. Eh, y finalmente llega un fiscal comprometido con el caso ya en los últimos años, pero vienen también nuevamente las estrategias de dilación, así que hemos tenido que insistir ante los fiscales que le quitaran la carga procesal que tenía inicialmente, que pudiese asumir otros casos, por ejemplo el del, el del asesinato de Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial de la Unión Patriótica, también asesinado. Eh, unos pocos días antes de mi padre, para poder encontrar patrones comunes. Eh, eso finalmente sucedió, pero en plena pandemia, ese fiscal que había logrado esos pocos avances fue, en mi criterio, eh, castigado por esos avances. No encuentro otra manera de decir lo que allí sucedió. Fue enviado al Chocó, lo que le impidió eh, asumir el caso. Eh, con todas las diligencias más, le retiraron el caso y durante dos años no pasó absolutamente nada. Tuvimos que insistir en los medios, en la fiscalía, para que el fiscal pudiese regresar y asumir el caso. Eso acaba de pasar hace muy pocos meses, en realidad. Y mientras tanto, lo que hay es impunidad. Y vuelve y repito el caso de mi padre hoy se encuentra en una etapa prácticamente que, que inicial. Eh, los avances son muy pocos. Hemos perdido testigos claves. El fiscal no ha tenido el cuerpo técnico para poder avanzar en las investigaciones. Pruebas que de, o, o, o herramientas que se le otorgan a otros fiscales a este fiscal se le niegan eh, y, y el caso no avanza. Y mientras tanto mueren personas que tendrían información, eh, quienes podrían ser investigados, juzgados y condenados por el asesinato de mi padre ya están demasiado viejos para que puedan asumir cualquier responsabilidad y por lo tanto a mí me tocó hacer lo que la justicia no hizo en 20, en 20 34 años. Yo tuve que hacer en más de 20 años lo que la justicia debió haber hecho. Muchas gracias, no más preguntas. Thank you very much. The Commission will now go to ask uh, any questions if it has, and I would like to start with the Country Rapporteur, Commission Caballero. Muchas gracias, Presidenta. Quiero, eh, buenas tardes a, a quienes acompañan esta tarde. Eh, María José Pizarro, eh, usted dijo que tuvo que hacer al, al una, una carga excesiva para recuperar la afiliación, el registro de la afiliación. ¿Cuántos años la tuvo esa afiliación y por qué no era tan fácil reconducir al registro original? Parecería que fueron muy pocos. Eso me quedó un poco en la duda. ¿Y cómo, cómo los efectos pueden repercutir en su vida actual de esa pérdida de afiliación? Gracias, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias. Eh, yo nací en 1978 en pleno estatuto de seguridad nacional. Mis padres fueron eh, detenidos, torturados. Mi hermana Claudia fue interrogada sin presencia de un adulto y luego fueron llevados a la cárcel durante tres años. Estuvieron presos tanto mi padre como mi madre eh, y por lo tanto no pudieron registrarme nunca. Eh, y firmar el registro inicial, como María José Pizarro, quien lo hizo fue mi abuela materna. Eh, cuando tuve que cambiar el apellido, eso fue cuando yo tenía 10 años y acababa de regresar de Francia, allí tuve una... Fuerte depresión, duré dos años sin ver ni a mi mamá, ni a mi hermana, ni a mi papá. Apenas hablar por teléfono con ellos, porque en ese momento las llamadas de larga distancia eran muy difíciles y mis padres en la clandestinidad, pues obvio no me podían llamar. Eh, entonces regresé al país. Tomaron la decisión de enviarme. Mi abuela dijo: "Preferible muerta que infeliz". Cuando mi mamá le dijo: "Vamos a man no pueden mandarla, estamos en un momento muy complicado de seguridad". Eh, mi abuela le dijo, pues mejor muerta que infeliz, mejor que le peguen un tiro, pero que viva feliz aunque sea un día. Y me manda de vuelta. Es decir, eh, a los 10 años perdí mi identidad para poder salir del país y no pude recuperarla hasta que tuve 32 años en este proceso de impugnación de la paternidad en la que se digamos, se, se, se hizo necesario demostrar que era, que era hija de mi padre. Eh, a pesar de que estaba mi abuela viva, mis tíos vivos, el juez solicitó que se exhumara el cadáver de mi padre, que se hicieran pruebas de ADN. En ese momento se demostró que tenía 99,9% de compatibilidad genética y por lo tanto pude recuperar en ese momento mi identidad y mi hija. Tenía 10 años, yo soy madre cabeza de hogar, soy madre soltera, así que mi hija tiene exactamente mis mismos apellidos y por lo tanto en ese momento pudimos recuperar la identidad con la nacionalidad colombiana durante mi exilio. Bueno, el, España cuando me acoge logro obtener la nacionalidad española y realmente hasta hace unos muy pocos meses logramos recuperar también digamos, la filiación también en España. Así que eh, eso ha supuesto un montón de problemas porque cada vez que tengo que salir del país, salgo con unas hijas que no tienen mis apellidos, tengo que dar explicaciones en cada puerto migratorio. Eh, tengo un expediente así de grueso, mi registro civil es una escritura gruesa donde te toca explicar absolutamente desde el inicio el primer cambio, el, el registro, luego nuevamente el, el cambio de apellido, luego por qué se tuvieron que hacer las pruebas de ADN, qué sucedió, y eso tengo que hacerlo cada vez que he tenido que tener algún contrato laboral, mis títulos tienen un apellido diferente eh, y lo mismo le sucede a mi hija, es decir, como ella ya tiene 24 años hoy, entonces pues sus títulos escolares, sus títulos de universidad tienen un apellido eh, y ahora su vida tiene otro, entonces es pues digamos dramático, porque no es solamente el desarraigo, el separarse de la familia, sino tener que pasar por toda una historia tortuosa legal para poder demostrar que eres hija de tu padre, de quien siempre supiste que era hija, pero además poder inclusive acceder a la justicia. Entonces eso hace que sea realmente muy difícil. Thank, thank you very much, uh, Pizarro. I just uh, want to alert us that we have some time constraints. So, I don't know, Commissioner Alon, let's ask the question. Maybe, um, Ms. Pizarro, we'll take a few questions and then I'll come to you. So, maybe okay. two, two, two commissioners and then we we'll do it like that. Uh, please go ahead, Commissioner Alon. Muchas gracias, Presidenta. Eh, manifestando mi solidaridad con la señora María José Pizarro, me gustaría preguntarle qué afectaciones a su proyecto de vida ha tenido el no esclarecer los hechos jurídicamente en los procesos de penales que se siguen de su señor padre, y cómo eso ha afectado en su vida y en, en el proyecto de vida como tal. Únicamente, gracias. Muchas gracias. Eh, también expresar la, la solidaridad. Y también un reconocimiento ¿no? por esta reivindicación de la política, a pesar de las tragedias personales y familiares que sufrieron, seguir confiando en la política como una forma de cambiar la, la situación de la gente. Eh, yo quisiera hacerle también una pregunta vinculada con, con la falta de justicia. Eh, mencionaba que hubo algunos avances en la investigación durante un periodo eh, en manos de, de un fiscal, eh, luego. El, el fiscal ese fue retirado del caso o, o fue cambiado de lugar por decisión de quién fue esa decisión de, de retirar al fiscal que estaba eh, avanzando. Y luego mencionó que, que a este fiscal que, que volvió ahora a la causa se le niegan algunas herramientas básicas para la investigación, como cuáles, si nos puede ilustrar cuáles son las trabas que está a su criterio advirtiendo el fiscal en la causa. Gracias. Pues bueno, para responder a la primera, creo que, pues yo creo que las, las afectaciones son muchas. Cuando tenía el apellido de mi padre, por la situación de clandestinidad y la persecución, tenía que cambiar de colegio constantemente. Cada vez que se enteraban que era hija de Carlos Pizarro, me echaban del colegio. Teníamos que cambiar de residencia, cambiar de colegio, cambiar toda nuestra vida. Eh, así que. Inclusive antes del asesinato ya nuestra vida era, era eh, compleja en todos los sentidos. Con el asesinato, pues evidentemente no solamente es esta ruptura familiar y la situación tan compleja que tuvimos que vivir siendo apenas niños. Sino que la situación económica no hubo ningún apoyo por parte del Estado. O sea, mi padre era un candidato presidencial en ese momento, firmante de un acuerdo de paz. A él lo asesinan y el Estado no apareció por ningún lado. Eh, muchísimas dificultades para estudiar, el matoneo constante en el colegio por ser hija de guerrilleros eh, durante años. Eh, fuera de eso las amenazas que he sufrido eh, constantemente como las que les narraba inicialmente que, hice, que provocaron pues, mi salida del país en el año 2002 regresé en el año 2010 en España tuve que limpiar casas eh, cuidar niños eh, hacer lo que hace cualquier inmigrante con una niña de dos años y media sola sin poder lograr que tuviese algún tipo de apoyo de red social, decidí regresar al país porque a pesar de haber crecido en la clandestinidad, sentía que la única forma de que esto pudiese avanzar era hacer pública mi historia. Y esto es una decisión muy difícil para quien ha crecido en la clandestinidad, hacer pública su vida, que pueda ser escrutada hasta el más mínimo detalle. A pesar de eso, eh, que le... Pues que, que el Estado no hiciera lo que debía lo que tenía que hacer, que yo tuviese que entregar los archivos, la información, los testimonios para que pudiesen iniciarse incluso líneas investigativas diferentes. Eh, pues yo creo que esto me, no me permitió entrar a la universidad, estudiar como lo puede hacer cualquier cualquier persona ir a una universidad, estudiar con su hija, ofrecerle un proyecto de vida a mi hija tranquilo, a mis hijas hoy tengo dos hijas y mi hija menor, yo tengo escoltas, estoy amenazada, no puedo tenerle, ofrecerle a mi hija menor que hoy tiene 12 años una vida normal como la que debería tener cualquier niño o niña. Eh, la narrativa que sigue, que está ahí, que somos terroristas, herederos del terrorismo, pues evidentemente hace que inclusive nuestras hijas no puedan vivir una vida normal. Mi hija tuvo que salir del país también. Era la decisión más inteligente vivir en Colombia. Para una chica que está iniciando la universidad es sumamente diferente. Entonces nuevamente estamos lejos, porque Colombia no nos ofrece las garantías de vivir una vida tranquila. Eh, y yo tomé la decisión de entrar a la política, no solamente de hacer pública mi historia, sino de entrar a la política, porque yo quiero construir un país para mis hijas y mis hijos. Quiero que mis sobrinos puedan crecer en un país en paz. Quiero ofrecerle una oportunidad distinta. Yo he aceptado las reglas de la, de la democracia. Hago parte del Senado de la República, respeto las, las reglas. Hoy soy, además, delegada del gobierno en los acuerdos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Es decir, intento yo misma ofrecerle una salida diferente a la sociedad colombiana. Así que no haber podido avanzar en, o sea, todo lo que sucedió con el caso de mi padre ha cambiado completamente mi vida, la vida de mi familia, de mis hermanos, de mis hijas. Son tres generaciones golpeadas exactamente por lo mismo y mi proyecto personal se ha roto de todas las maneras posibles. Yo me he autorreparado. Yo me reparé a mí misma. Por eso estoy en este camino. Eh, y la segunda pregunta se me perdió en medio de las respuestas. No sé si, si, si la respondí. Eh, no sé si me la podría repetir muy cortamente. Creo que estamos quedándonos sin tiempo para que otros eh, comisionados puedan responder, pero yo le había preguntado sobre el fiscal que está en la causa y cuándo lo habían sacado. El fiscal eh, llegó, inició, se llama Mauricio Ponce, inició muy rápidamente, digamos, como avances que no se habían tenido en años, eh, pero... Inclusive se perdieron pruebas materiales en el proceso, tocó nuevamente volver a, a exhumar el cadáver de mi padre, literalmente colé el, el colamos con el CTI el cadáver de mi padre que estaba inmerso en agua, bueno, esto ha sido una tragedia. Y luego al final, eh, pues digamos, cuando ya se había dado la primera o la condena en primera instancia, si no estoy mal. Eh, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, toma la decisión de retirar a este fiscal del caso. Yo quiero pensar que no fue por mis posiciones políticas y por mi rol como congresista y como parte de la oposición política en Colombia en ese momento, sino que fue precisamente, yo creo que como un castigo a un fiscal que estaba avanzando, él estuvo casi dos años y medio, si no estoy mal casi dos o tres años fuera del caso. Eh, finalmente lo regresan de verdad hace muy pocos meses por la incidencia constante de pedir que lo regresaran y él pues no ha tenido agentes de investigación, el policía judicial que pueda avanzar en las investigaciones, no se le han dado viáticos para que pueda ir a pedir pruebas o a recabar testimonios internacionales y se le han puesto todo tipo de trabas para que él pueda hacer su labor con todas las garantías. Es decir, él que ha tenido el compromiso no ha tenido las garantías de resto, todo tipo de estrategias de dilación y de impunidad por parte de la Fiscalía General de la Nación. Sí. We, are, we have time because it's a two hour hearing. So let's take five more minutes so that the other commissioners can ask the questions. Commissioner Bulcan, do you have a question? Do, but there's no, we will no, we'll take the time, <laughs> and then Commissioner Denise. English, yes. Thank you so much for your very compelling and clear testimony. Two things struck me. Um, one, when you said that uh, when you returned from France the first time, the threat started shortly after, and you were treated as a as war bounty. You were only ten, but do you have a sense of where those threats were coming from? And what do you mean by war bounty if that's what you were saying? And and the other thing, um, you said that these weren't your personal circumstances, but those uh, alone, but those of, I'm not sure if you said thousands or millions of Colombians. Um, the kind of, kinds of reparations that you are seeking, um, is there anything else that you think might be of benefit to those thousands or millions as well? who endured similar kinds of trauma um, as you did. Thank you. Commissioner Denise. Thank you very much, Madam Chair. And thank you very much for sharing with us what is a very painful memory, but also a very courageous courageous steps on your part. You mentioned I went back to rebuild the f memory of my father at one point. Can you tell us about that process? What was that process of rebuilding the memory of your father? And the second part of that question the memory of your father, if you could share that with us. Thank you. Bueno. Cuando regreso de Francia, eh, regreso con mi pasaporte de exiliada política. Una vez entro en Colombia, ese pasaporte no tiene ninguna validez. Y eh, lo que sucede es que me trasladan a una casa de seguridad mis padres, mi madre que era militante del M-19. Ahí estoy más o menos unos 15 días. Luego, cuando creemos que la situación de seguridad está tranquila, regreso a mi casa a ver a mi hermana, que no veía hace muchos años, a ver a mi abuelita, que me crió, que es como una madre para mí. Y, y apenas llegué, empezaban las llamadas. Usted tiene algo que nosotros queremos. Eh, habían policías vestidos de civil. En Colombia se le dicen tiras eh, a las afueras de mi casa. Eh, realmente no puedo yo no puedo decir efectivamente eran eh, quiénes eran pero lo cierto es que esta es una situación que habíamos vivido siempre en ese momento mi padre que era comandante máximo del M19 había secuestrado a un líder conservador muy importante la organización que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado y era un momento de seguridad muy difícil el momento en el que yo regreso porque se buscaba por parte de los agentes del Estado, de la inteligencia del Estado, me imagino yo, la liberación de este importantísimo líder eh, conservador. Y por eso yo creo que fui tratada como un botín de guerra, porque si me detenían a mí, entonces había una presión a mi padre para que mi padre liberara eh, o la organización liberara a Álvaro Gómez Hurtado. Eh, y eso no debió haberme sucedido a mí. Yo era una niña de 10 años que no tenía por qué estar sometida a esas presiones ni a estas amenazas. Mi mamá puso un aviso en los periódicos que decía, se vende casa, motivó viaje y en una semana estábamos atravesando, eh, en muy pocos, realmente digo una semana, pero no lo sé, en muy pocas semanas atravesamos la frontera, eh, pero tocó básicamente pues, legalizar una filiación que yo no tenía, porque las autoridades se negaron a darme, a darme eh, el pasaporte para poder salir del país. Luego, eh, en relación con la, con la segunda pregunta, eh, pues yo creo que muchos de los hijos de la insurgencia armada en Colombia de los hijos de los guerrilleros y de las guerrilleras han sufrido situaciones similares a la mía. Esta es una historia de la cual se ha hablado muy poco cuál es la persecución, los exilios, lo que hemos tenido que vivir los hijos de los guerrilleros e inclusive los hijos de los firmantes de paz, porque acabamos de vivir un proceso en el 2016, eh, porque estamos en ese momento en unos procesos de paz y, y qué van a vivir los niños y las niñas, los hijos y las hijas de quienes estaban en la clandestinidad, en procesos revolucionarios, guerrilleros, y cuando hablo de millones de niñas, pues son... Todos los niños del país que han pasado por la guerra. Esa es una historia que no se ha contado. La Comisión de la Verdad, de, al, de alguna manera, coge algunos detalles, pero re, realmente no existe una investigación a fondo sobre las afectaciones que vivieron los hijos eh, de la insurgencia. Es más, la mayoría de esos niños ni siquiera podemos acceder a la justicia. La ley de víctimas, que es la ley 1448, no reconoce la condición de víctimas a los miembros de los grupos armados insurgentes y por lo tanto estos, digamos, si no murieron en combate, si murieron desaparecidos forzadamente, ejecutados extrajudicialmente, si fueron torturados o no, no son reconocidos como víctimas y nosotros no podemos acceder a ningún tipo de reparación administrativa eh, si, los, si los padres murieron en combate. Y ya para terminar... So sorry, I'm so sorry, Ms. Pizarro. We have okay. to we have to move on. Oui. The story, the, your experience has been horrific, and the impacts um, endure and endure uh, they endure until today. And you are seeking justice, and we are very attentive to that. Um, but we do have to uh, move on to the to the statement of Mrs. Laura Patricia Garcia Mejia, who I believe is online, um, Jorge. And we thank you very much, Ms. Pizarro, for your um, faith in the Commission and in its work. I know we know we'll hear the statement of Ms. Laura Mejia. Um, um, she will also testify about the Truth, Justice and Reparation process, as well as the personal and family impacts caused by these events from a material and psychosocial perspective. Um, the petitioners will have 10 minutes, similarly, to carry out their questions and then the state also has 10 minutes to uh, also ask questions of the victims, and then we will ask questions as well, and we'll try to stick within our time, which is 15 minutes. Um, is the declarant online? Please don't let this time begin until we start. I think last time we lost a minute. He's there? Okay. Thank you very much. Declarant, can you please indicate your full name, your place of birth, and your place of residence. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Un saludo a los comisionados, abogados, representantes y Mi nombre es Laura Patricia García Mejía. Vivo en la ciudad de Bogotá. Gracias. So I now give the floor to the petitioners so that they can carry out their questions. Over to you, sir. Buenas tardes, Laura. ¿Cómo conoció a Carlos Pizarro León Gómez y cómo fue su relación? Conocí a Carlos en 1983 en Cuba en un curso de formación político-militar. Eh, nuestra relación fue una relación eh, de pareja, sentimental, de familia, porque tuvimos una hija. Eh, de militante y de trabajo, porque durante todo el tiempo eh, trabajé al lado de Carlos en temas de manejo de comunicaciones, eh, bueno, apoyo logístico, diferentes eh, tareas que, que se requerían. ¿Puede informar a la comisión la fecha y las circunstancias del nacimiento de María del Mar Pizarro García y su registro con el apellido? María del Mar nació el 7 de enero de 1986 eh, y el registro lo logramos hacer el 26 de abril de 1994, años después de la muerte de Carlos, debido y, y no sé si por circunstancias de tiempo eh, a, a las situaciones que de una manera eh, muy dolorosa, acertada y concreta ha manifestado María José. Eh, era imposible en ese momento ir eh, con la cédula de Carlos o ir con Carlos a una notaría o a un establecimiento, ya que la persecución que había sobre Carlos eh, en ese momento y sobre nosotros, eh, y había ya experiencia de que muchos hijos de guerrilleros, de personas que fueron desaparecidas, eh, torturadas y, y, y sacadas al, exil, al exilio, muchos hijos eran de, detenidos y llevados al instituto de bienestar familiar y en algunos casos el, las abuelas y la familia para recuperar sus hijos eh, tenían que pasar por unos eh, digamos eh, unas situaciones enormemente dramáticas y difíciles gracias con anterioridad al asesinato de Carlos Pizarro ¿cuál era la situación de seguridad de la familia y qué medidas adoptaron. A ver, seguridad no teníamos ni tenía la familia de Carlos como, como, como se ha manifestado. Eh, no, no había ninguna, eh, vivíamos de forma clandestina o en el exilio, la persecución era enorme, eh, las puertas se cerraban permanentemente, llamadas. Inclusive hay algo eh, que era profundamente doloroso, eh, inclusive en la, en, en, le, le tocó a María José, le llegaba, Margot mandaba a los niños para el colegio y cuando llegaban, inclusive los primos de María José, eh, llegaban en las loncheras amenazas de muerte. Eh, la situación era invivible dado a eso, entonces se dan eh, toda la serie de exilios que presentan los diferentes miembros de la familia. Eh, esta situación permanece aún después de la muerte de Carlos Pizarro, eh, siguen los seguimientos, siguen las llamadas, eh, eh, o sea, todo, todo el tiempo ha sido devastador en, en, en estas circunstancias. En su respuesta anterior nos ha hablado de, del exilio, cuéntenos eh, eh, en qué países o en qué países estuvieron exiliados. Eh, de la pregunta anterior quisiera notar que hoy mi hija María del Mar y María José están profundamente amenazadas. Eh, nosotros tuvimos que salir por caminos diferentes, en lancha, eh, por caminos eh, rurales, por zonas de Colombia costeras con muchas dificultades. Eh, primero eh, salimos a Panamá y luego eh, fuimos a Cuba. Eh, para buscar de alguna manera tener una reunificación familiar eh, porque yo quedo en, en embarazo y estoy ocho meses en el monte con Carlos porque nuestras familias por la situación que tenían en ese momento no, no nos podían brindar ninguna seguridad. Eh, llego a Bogotá y, y, y bueno, Carlos eh, hace lo propio y con muchas dificultades sale al exterior, yo salgo. Allí tenemos un reencuentro inclusive con la familia, eh, va María José, va Margot, va toda la familia, eh, pero siempre en, en, con, con situaciones económicas de persecución, eh, de, de, de estar validando en la carretera, de estar validando las personas que estaban a nuestro alrededor, porque la capacidad que ellos tenían de, de tenían todas las herramientas y siempre han tenido todas las herramientas del Estado para hacer. Esa persecución es de tener en cuenta que hoy, hoy por hoy, la democracia sigue en riesgo y los patrones de violencia y persecución se repiten, como lo ha manifestado María José. Posterioridad al asesinato de Carlos, ¿cómo era la situación de seguridad de la familia? Eh, la misma la misma nunca nunca ha cambiado eh, esa situación siempre la familia eh, le ha tocado eh, le tocó ahora digamos eh, la situación política donde este gobierno ha cambiado un poco pero siempre fue de, de estar en clandestinidad de tener mucha reserva con las direcciones, los teléfonos eh, los encuentros entre los familiares eran eh, complejos. Eh, y todo fue bajo, bajo amenazas, seguimiento, persecución en los colegios y en, en, en Colombia es muy común el, el bullying en los colegios, mi hija los sintió desde el jardín infantil en el colegio, rechazo para ser eh, recibidas en los colegios, eh, lo mismo, no sé si, si, si sea necesario y es una pregunta con todo respeto, Repetir porque los, los patrones son muy familiares a toda la manifestación que se ha dado. Muchas gracias. Eh, ¿Cómo han impactado estos hechos física y emocionalmente a usted y a su familia? A ver, eh, María del Mar aún hoy manifiesta eh, ciertas dificultades psicoafectivas. Debido a, 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 a las circunstancias que le, que le tocó vivir durante, durante toda su, su vida, su infancia, eh, nosotras logramos, digamos, compartir el mayor tiempo posible con Carlos aún en las mismas negociaciones y espacios donde se daban las negociaciones de paz en 1989 1990, eh, y 1990. La, la, la circunstancia siempre fue la misma, de, de desasosiego. De tristeza. Eh, la muerte de Carlos fue eh, un impacto para la familia. Por ejemplo, Margot nos decía que, eh, eh, que no solamente era la persecución, era que nos reseñaran permanentemente, que nos cerraran puertas, eh, sino que era también él, eh, toda la familia sometida eh, al desprecio, al desprestigio. Eh, amenazas permanentes y constantes en los teléfonos, en la casa, eh, eh, todas las condiciones que, que se presentan eh, de gravedad, de gravedad y de persecución. ¿Cómo impactaron estos hechos a la sociedad colombiana? Eh, muchos movimientos alternativos era, era una amenaza directa a, a, a muchos movimientos a los movimientos alternativos en Colombia. En Colombia, a partir, nosotros trabajamos todo el tema de la paz profundamente. En las negociaciones de paz, eh, eh, yo pude participar en varias negociaciones, intentos de negociaciones de paz, entre esos, eh, en, en 1984, eh, con el gobierno del Estado de Tancur. Allí eh, hubo una firma previa, eh, se firmaron documentos. Se hicieron acuerdos, inclusive desplazamiento militar, y nosotros fuimos eh, incumpliendo todo el acuerdo, interceptados y heridos. Yo tengo una herida en mi mano, eh, Carlos fue herido, eh, y siempre hubo una persecución enorme. Con la muerte de varios, con varios magnicidios que se dieron en Colombia, varios movimientos políticos, es el caso de, de Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo, de Carlos Pizarro. Lo que pretendían era eh, eh, mantener el bipartidismo y mantener una hegemonía política en los diferentes eh, estamentos del Estado y no permitir cambios eh, democráticos ni una apertura democrática en Colombia. El impacto para los movimientos fue grave. Yo fui a varias reuniones en zonas y en localidades de Colombia. Y, y cuando llegaba, la, eh, llegaba gente de la UP, llegaba gente que había sido del M19, de la DM19, de sectores independientes, nos, decía que, nos decían que inclusive en el supermercado se encontraban y no se atrevían a saludarse del temor a que los reseñaran unos con otros. Eh, ha sido siempre una persecución, eso no sigue cambiando en Colombia hoy por hoy. Tenemos del, del, de la última organización de desmovilización de las, eh, de las extintas FAR aproximadamente van 500, eh, digamos, asesinatos eh, de líderes en, 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 en lo que va corrido el tiempo. O sea, es una, eh, una persecución que aún permanece y una falta de respeto por las ideas políticas y por el desarrollo de, de movimientos alternativos. Hasta ahora, durante este periodo y aún con muchísimas amenazas, eh, pues hemos logrado avanzar como... Como organizaciones, movimientos políticos, en una unidad buscando acuerdo, respaldo y avanzar en muchas eh, propuestas de desarrollos eh, que se han dado durante y hace muchísimos años en otros países, inclusive de, de América Latina, que son desarrollos en temas básicos como el reconocimiento a movimientos a, a todos los sectores indígenas. Son casi eh, 480 etnias indígenas en Colombia que no tenían espacio, no tenían derecho, no tenían participación los afrocolombianos, sectores minoritarios. Eh, totalmente. Muchas gracias Laura. Se nos ha acabado el tiempo lamentablemente. Sí. Gracias. Thank you very much, Laura, and thank you very much, uh, petitioners, for um, keeping us in good time. I would now like to turn over to the representatives of the state for their uh, questions for Ms. Laura Mejía. Presidenta, dos preguntas para la señora Laura. La primera es cómo se sentiría usted y su familia reparada, y la segunda es si ¿sí usted sabe qué hace actualmente su hija María del Mar Pizarro y si usted sabe si cuenta con esquemas de seguridad en este momento. A ver. Eh. Creo que el Estado colombiano debe de, de asumir la responsabilidad por los hechos, eh, debe de y garantizar los espacios de comunicación, eh, los espacios políticos de representación política y los, y un trabajo a través de medios de comunicación en términos de las razones por las cuales. Carlos siempre luchó y fue asesinado, y es lograr que haya democracia real en Colombia y por la paz de Colombia. Porque aquí permanentemente la información es absolutamente negativa eh, acerca de todos los otros sectores políticos. Creemos que la organización, las personas que trabajamos con Carlos, eh, frente a todo ese proceso de paz que realizamos, frente a la constitución del movimiento político, al cual le hicieron, tuvo de la misma manera que se ha relatado aquí eh, eh, la, la, la desaparición, la difamación permanente, debe hacérsele un reconocimiento respetuoso y, y creo que tiene que haber una, una reparación en todos los sentidos. La segunda pregunta es, mi hija María del Mar es representante a la Cámara del Congreso de Colombia. Eh, los esquemas, el esquema de seguridad es un esquema, y el de María José son esquemas muy débiles, y ellas permanentemente en las redes, en Twitter, en Instagram, eh, les dicen de todo, de todo, de todo, que las van a matar, que son terroristas, que... Eh, de todo, o sea, los insultos, los peores insultos, inclusive irrepetibles, eh, se, están ellas en un, en un vivo, hablando de política, de las reformas políticas, y en, o en una exposición en el mismo Congreso de la República, y los insultos son de talla mayor. O sea, eh, no hay, creo que eso hay que trabajarlo en Colombia, y ayudaría mucho en términos de reparación, inclusive para la misma so, eh, sociedad colombiana de cómo se logran espacios amplios y significativos de lo que implica la paz, la democracia, la inclusión y todos estos temas que, que, que hay que, que, hay que eh, insistirle. Muchas gracias. No más preguntas. Thank you very much, of the state. And now I turn over to Commissioner Caballero, country, rep country If you have any questions. Muchas gracias. Sí, eh, quiero preguntarle a la señora Laura Mejía eh, sobre, el, sobre el tema de su hija y la afiliación. Dice que usted que nació en 1986 y hasta 1994 pudo tener la afiliación. ¿Qué pasó en ese lapso entre su nacimiento y la obtención de la afiliación? En, en, ¿De qué forma pudo transitar ella legalmente la identidad? Gracias. Eh, María, mi familia eh, María Almar aparecía como hermana mía. Mi familia, eh, en medio de todas las circunstancias, hacía lo posible eh, de hacer de toda esa red de apoyo y se logró, se logró hacer hacer eh, que apareciera como hermana mía. La registraron en mi familia. Eh, más adelante, no, no fue registrada María Almar, fue bautizada. Mi familia es católica fue bautizada eh, y con, en ese momento en Colombia se, eh, el, el registro de nacimiento, eh, que era de la Iglesia Católica, se podía transitar. Más adelante, con la ayuda de, 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 mi, de la familia de Carlos, yo quedé viviendo con la familia de, de Carlos, con Margodi, con Nina, su hermana, quien también sufrió afecciones mentales, psicoafectivas, emocionales. Eh, y muchísima persecución, pero de alguna manera ya serán y los hermanos eran como un centro de apoyo nuestro y con ellos eh, fuimos y cumpliendo los requisitos que había en la época de los 90, logramos a través de testimonios y de pruebas demostrar que María del Mar era hija de Carlos y así adquirimos el, el registro. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. Um, the representative of the state asked you, What do you want? What is your thoughts on reparation? And you've answered, um, as I understand it, that the Colombian state should take responsibility for the facts. That's one thing. That the Colombian state should open up opportunities for communication and space for representation and participation. Also, of course, explain why. Um, Carlos was assassinated. You asked for respectful recognition of the facts. And in relation to your daughter, that she has, um, the, her security scheme is very weak and she continues to face threats and persecution. I want to ask you, you also face quite a lot of persecution, you've said, and threats to your life. Um, I want to ask you, what did that persecution, what has been the effect of that persecution on you, on your health, on your life, on your life prospects? Um, and also, what do you want for yourself by way of reparation? Perdí la 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 traducción. Ah, disculpe, puedo intervenir para hacer la pregunta, eh, Laura, eh, la presidenta Clark. nos solicita que puedas ahondar en la información sobre los efectos de esta persecución que sufriste eh, y las medidas de reparación que consideras que serían oportunas para ti. A ver, eh, la, la, nosotros de alguna manera nos cuesta mucho trabajo eh, porque fue como con, con el asesinato de Carlos y todo lo que veíamos. Eh, digamos, sacrificado, entregado, luchado y planteado, fue como para poder seguir respirando de alguna manera más tranquilas y lograr eh, buscar trabajo, sacar eh, los hijos adelante, eh, vivir en una sociedad tan compleja, eh, hicimos como un cierre y como arrancar una nueva vida, por eso a veces nos cuesta, digamos, abrirnos y volver a remover todo este, todo este pasado. Las amenazas eran permanentes, las amenazas eran y, y, la, y la posición del, de, del Estado colombiano nunca, ni con nosotros ni con nuestros hijos, fue, una, fue un Estado reparador, un Estado eh, que entendiera el dolor. Al contrario, en Colombia es muy común la revictimización. Eh, amenazas, eh, aquí mandan coronas, aún siguen con lo mismo, le mandan una corona de entierro. Llegan eh, llamadas eh, y, y de frente en muchos establecimientos en Colombia, como se ha dicho, eh, le cierran las puertas, usted no puede entrar aquí en los medios de comunicación. Eh, inclusive, aún durante este gobierno, uno hace una exposición, una, eh, se mete en algún tema de los que se tratan en la vida nacional de cualquier país y empiezan a, eh, a hacer la descalificación frente al pasado guerrillero frente a, a, a no que este país no era eh, era una democracia restringida y muy escasa como le decía eh, eh, no no se refieren a la, a la problemática mientras uno ve la diferencia que hay con eh, muchos candidatos muchos sectores políticos donde tienen toda la apertura a través de los medios de comunicación eh, mientras que para los otros sectores eh, sigue siendo aún muy limitado, muchas amenazas. Moverse uno así, conseguir trabajo, era enormemente complejo. Uno casi que acudía a la red, a la red humanitaria eh, de, de defensores de derechos humanos, eh, a la red de la solidaridad y el corazón, el, el buen corazón de, de, de familiares y amigos que entendían eh, la situación por la que uno estaba pasando y lo ayudaban a conseguir un empleo, a entrar en, en ciertos espacios de, 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 de estudio. Entonces eh, fue enormemente, enormemente difícil. Aún así, nosotros sabíamos que eh, nos correspondía eh, seguir adelante, seguir luchando eh, y arriesgar la vida. En muchas circunstancias eh, era arriesgar la vida y, y, y seguir luchando. La segunda pregunta, o había una, Alejandra, por favor. Sobre medidas específicas de reparación que consideres oportunas para ti. Sobre medidas de reparación que consideres oportunas para ti. volver volver atrás volver atrás eh, es muy difícil en el sentido de que ya se acabó las hijas no tuvieron a su padre vimos tantas 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 lágrimas y tanto dolor es eh, decir todo este dolor debe ser tasado de alguna manera ustedes son una, una comisión que ha trabajado bastantes casos de reparación y derechos humanos y de víctimas en América Latina y en Colombia, y saben y conocen muy bien el dolor de las víctimas. Eh, Cómo se repara, como lo decía María José, el dolor de una madre, el, el dolor de las hijas, y perdónenme, pero. Escuchar a la misma María José, María del Mar, inclusive debería de estar aquí, pero el costo para ella a nivel afectivo es enorme. María José eso ha sido, digamos, una persona fuerte. Como ella misma lo contaba, ella misma se ha reparado varias veces. Reparar eso no tiene, no tiene precio. No tiene precio. Nosotros le hemos pagado un precio muy alto por atrevernos a reclamar democracia, paz en Colombia y respeto a los derechos humanos. Thank you very much. I know ask uh, Commissioner Alon, if he has any questions. Sí, gracias, Presidenta. Y también mi solidaridad a la señora Laura Patricia. García, la pregunta que tengo es si antes de que se diera, pues obviamente la el atentado y la muerte del señor Carlos Pizarro, ¿había algún una especie de plan que se sabía para atentar contra su vida o sospechas de algunas personas específicas que se puedan indicar que se hablaban antes de, de ese trágico día? Esa sería mi pregunta. Gracias. Sí, eh, a través de información, los últimos 20 días de la vida de Carlos, tuvimos la información de que en el departamento de Antioquia, Medellín, que es una zona muy conocida, estaban recaudando eh, entre sectores empresariales alrededor de 40, 50 millones de pesos eh, para pagar eh, a los sicarios y todo el montaje del asesinato de Carlos. De igual manera, en la zona esmeraldera de los llanos, eh, quien se llamaba el Zar de las Esmeraldas, también obtuvimos la información en ese momento de que se estaba recogiendo plata para el montaje del operativo. En lo que alcanzamos nosotros y algunos compañeros y amigos a investigar, se alcanzó a avanzar en, en una investigación. Tenían un taller... Eh, tenían un taller de mecánica en Medellín y allí prepararon los sicarios y al, se, se alcanzó a tener la información de, de personajes o personas que eran de los partidos políticos colombianos que tenían, iban a visitar allí ese sitio. Los escoltas, eh, hubo movimiento de escoltas al final, los últimos días de la vida de Carlos, eh, y eso era absolutamente representativo para nosotros, ya que con el, el candidato Galán, del mismo partido y alternativo al Partido Liberal Tradicional, eh, había, as, había sido asesinado, asesinado en una manifestación pública. Lo mismo que Bernardo Jaramillo. Muchos, al, perdón, algunos de los escoltas que estuvieron en el, en el esquema de seguridad de otros líderes asesinados estuvieron fueron tuvieron eh, fueron movidos a este esquema de seguridad en este momento eh, como lo relataba María José el, y con las investigaciones y el avance que ha hecho que ha hecho el fiscal eh, se, hay uno preso y, eh, y había información permanente lo que hacía que, que hacer campaña política eh, un candidato los candidatos tradicionales tenían todas las garantías nosotros para hacer cualquier movimiento político, Carlos, para hacer, para hacer cualquier eh, puesta en escena política, eh, a veces tocaba desmontar, desmontar eh, eh, las reuniones, programarlas, moverlas de sitio. Inclusive el mismo día de la muerte de Carlos, eh, cuando uno escucha a las personas que estaban en ese momento en el aeropuerto, en el viaje con, con, con Carlos, ellos cuentan como Carlos. Eh, se mueve de sala, trata de cambiar de vuelo. Eh, eran eran permanentes la eh, teníamos información permanente de gente cercana que, que nos contaba de, de todo lo que estaba sucediendo y era hacer lo mismo, o irse para el monte, o irse al exilio y abandonar la lucha política. Any other questions from the commissioners? If not, I have one more question. I'm so sorry to ask you again, Ms. Um, Mejia, but we know who shot um, Mr. Pizarro on the plane, but has there been any um, developments on who are the intellectual authors of the assassination? I don't know if the translation is working, so if you can help me. Por favor. Yeah. Uh, Laura, uh, nos solicita la presidenta que si puedes informar si hay nuevos desarrollos en la determinación de autores materiales del crimen. Ah, intelectuales. Eh, oh, no, para nada, para nada. Nosotras tenemos conversación permanentemente con el fiscal eh, y lo que contaba María José, no se avanza. Inclusive la semana pasada tuvimos comunicación con el fiscal y nos decía eh, que estaba presentando los alegatos. Para eh, ver cómo se accedía a la información que aún quedaba en los archivos de, de Avianca, de la aerolínea, eh, y ver cómo le daban acceso. Toda esta información, eh, eh, fue, la mayoría de la información fue desaparecida, y las pruebas fueron desaparecidas, y como contaba María José, les tocó otra vez en el cadáver de Carlos empezar a buscar algunos vestigios. Entonces, no se avanza en los archivos. En eh, actores in, eh, intelectuales no, no, no se avanza en el caso. No, no han permitido. Estuvo por fuera, creo que llegó hace cuatro o seis meses. Con este gobierno se logró que al fiscal lo, lo volvieran al caso. El único fiscal que logró avanzar eh, de una manera eh, a que nosotros le agradecemos enormemente, pero es el único que ha logrado avanzar. Eh, sin equipo como lo manifestaba María José, sin, sin viáticos, sin posibilidad. Lo que hicieron fue como sacarlo al exilio al Chocó, a la zona pacífica colombiana, lejos de su familia. Eh, ahí con la participación ahora de María José en el Congreso, de María del Mar en la Cámara y con eh, 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 personas conocidas en el gobierno, se logró llegar a la Fiscalía y lograr que él volviera a asumir el caso y volviera a retomar a retomar. Entonces todo ha sido una lucha permanente y eh, decía María José, son tantos años, 34 años, que eh, lograr tener a mano los testigos que se tenían en la época, las informaciones que se tenían en la época no es fácil. Pero todos sabemos de que hay una posición económica y política en Colombia que eh, no le interesa. No le interesa eh, que muchas políticas públicas, inclusive que los recursos gruesos del Estado, le lleguen en beneficios a la población colombiana más necesitada, el tema de la educación, el tema de la salud. Eh, el, el rezago es enorme, el rezago con el tema de la educación. Y permítame y, y discúlpenme, el, el tema de la salud y el tema de la educación es absolutamente crítico. Las escuelas en Colombia, la salud pública, apenas. Just one last question because, again, we are in the context of preparing the merit report. It's pretty, it's fairly, and I, I don't know that her interpretation button is working, so I will have to rely on you, Alejandra. Um so it's pretty clear that there well it seems to me, I don't want to say it's pretty clear, it seems to me that there are indications of uh, international responsibility for failure to exercise due diligence in the investigation and prosecution of the the intellectual authors, the perpetrators of this of this um assassination as it was. But what are the indications that you have that the the, the state as it then was form, was was formulated was connected? To the plot to assassinate uh, mr. Carlos Pizarro. How do we what is what is the what are the indications, the signs, the evidence of the connection between state actors and the assassination. Eh, Laura eh, Nuevamente la presidenta quisiera saber cuáles son esas eh, evidencias indicaciones o señales eh, de la participación de agentes estatales en el asesinato de Carlos Pizarro. Eh, él es el, el uno de los escoltas o, o los escoltas que tenía Carlos del Estado. Ya hay uno que está preso porque el fiscal logró demostrar eh, cómo, cómo participaron en, 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 en toda la. Eh, en, el asesita, en el asesinato de Carlos Pizarro. Este, eh, se supone que en el avión en que viajaba Carlos no había armas, ellos fueron desarmados, inclusive las personas del equipo de seguridad, había miembros nuestros que estaban dentro del avión, eh, se retiraron todas las armas eh, y este escolta que está preso se para, se para desde la silla donde está, va donde el sicario recoge el arma. Y, es, eh, y mata al secario era como matar la prueba una de las pruebas que habían allí eh, eh, es, esto es lo que se ha logrado demostrar hasta el momento se está buscando acceder en, en cuáles son las personas y si ya hay indicios que entraron el arma al, al vehículo y en una, en una investigación como lo manifestaba de manera eh, eh, lo hicieron algunos, algunas personas del M19 y lograron tener información de, de, de la participación en un sitio específico eh, eh, que era, como les manifestaba, un taller de mecánica en Medellín y quiénes iban a ese taller y cómo se hacían el curso de sicarios eh, y adiestraban los sicarios y montaban todos los operativos de exterminio. Thank, yeah, you for, yeah, Claire, thank you very much, Ms. Laura uh, Mejia, for your um, testimony here today. Uh, we send you solidarity on this enduring loss that you have suffered, this egregious um, loss that you have suffered, and also the persecution that you yourself and your daughter, your daughter, and uh, has, have experience, and of course, Ms. Maria Jose Pizarro, who, who we heard from earlier. With that, I would like to now turn to the presentation of the arguments, and we will have the petitioners with 15 minutes to present their arguments. The state will have also 15 minutes to present its arguments, and then the petitioners, if they wish, will have five minutes to exercise their right to reply, as well as the state. Y finalmente, la comisión preguntas a los partidos. Con eso, 15 que son Buenas tardes, comisionadas y comisionados, integrantes de la Secretaría Ejecutiva y Representación del Estado de Colombia. Un saludo especial a los familiares que nos acompañan y a quienes siguen esta audiencia. Mi nombre es Rafael Barrios Mendivil y junto con mis colegas Cajar y CCJ. Nos referiremos a la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de derechos convencionalmente protegidos en perjuicio del ex guerrillero y líder Carlos Pizarro León Gómez, asesinado el 26 de abril de 1990 y sus familiares. El último deseo de Carlos Pizarro como firmante de los acuerdos de paz entre el Estado y la guerrilla. M-19 fue que la paz se hiciera posible. Dado el contexto colombiano, solicitamos a la Comisión que tome en cuenta en su decisión los efectos que tuvo el homicidio de Pizarro en una sociedad que desde hace décadas se esfuerza en generar confianza para construir una paz estable y duradera para las actuales y futuras generaciones. Contrario a lo sostenido por Colombia, no pretendemos que se derive la responsabilidad estatal de un contexto general. El homicidio de Pizarro, reconocido como crimen de lesa humanidad por el Estado, hizo parte de la violencia política ejercida de manera sistemática contra la oposición del, de los 80, como reconoció la Corte. Interamericana en el caso Unión Patriótica contra Colombia. La campaña por la presidencia para el período 1990-1994 la, fue la más sangrienta y convulsa del país. Antes de Pizarro fueron asesinados Bernardo Jaramillo Oza, candidato presidencial de la UP, y Luis Carlos Galán, candidato de, por el Partido Liberal. Y con ello, como lo estableció el informe de la Comisión de la Verdad, se eliminó la posibilidad de la alternancia política en nuestro país. A la par, se concretaba el exterminio de la UP, que nació también de negociaciones de paz por el cual el Estado fue condenado por la Corte Interamericana. El asesinato de Pizarro es una herida abierta para nuestra sociedad, por lo que es imperativo evitar la negación de lo ocurrido. Esta es una oportunidad para que Colombia pueda avanzar en el reconocimiento y garantía de los derechos políticos, especialmente de los que sueñan con un país en paz, con justicia y dignidad. La paz debe acompañarse de garantías de no repetición y de manera particular de medidas de protección en favor de firmantes del acuerdo de 2016 que se encuentran en grave riesgo en los territorios. Entre agosto de 2020 y agosto de 2024, 147 firmantes han sido asesinados en Colombia. A 34 años de la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro, la verdad, la justicia. Y la reparación son deudas históricas con la sociedad y con los familiares del candidato, que abandonó las armas para apostarle al juego democrático. Este caso también representa una oportunidad de esperanza para los procesos de negociación de paz en curso, para el reconocimiento de la paz como deber, derecho y fin del Estado como establece nuestra constitución y para que se pueda pasar la página del conflicto armado desde el pleno reconocimiento de los derechos humanos y los derechos de las víctimas. A continuación, mi colega. Muy buenas tardes, Alejandra Escobar Cortázar, integrante de Cajar. Mediante escritos de 2021, el Estado solicitó la delimitación del presente litigio con relación al informe de admisibilidad 114.19. Con relación a los hechos, refirió que se limitaban a la determinación de la connivencia de agentes estatales en la muerte de Carlos Pizarro, eh, a la falta de protección judicial por estos hechos, a las amenazas y hostigamientos en contra de María José y Miriam Rodríguez y la falta de protección especial a María José en relación con el proceso de filiación. Respecto de los derechos, igualmente se establece que son aquellos únicamente admitidos y en relación con lo anterior, a criterio del Estado colombiano, la parte lesionada al presente asunto se circunscribe a Carlos Pizarro, a María José Pizarro y a Miriam Rodríguez, excluyendo así a quienes no fueron referidos taxativamente en el referido informe. Esta, organización, esta argumentación estatal parte de una premisa problemática, la falta de estricta congruencia entre el informe de admisibilidad y el debate de fondo en supuesta vulneración del derecho de defensa estatal. Alegato que, además de revictimizante, adolece de cualquier fundamento fáctico y jurídico. En primer lugar, es necesario recordar que el límite temporal de reconocimiento de víctimas es el informe de artículo 50, por lo que incluso hoy otras víctimas podrían sumarse al presente litigio. De otro lado, la exclusión de algunas víctimas contradice la presunción juris tantum de afectación a la integridad personal de familiares de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. En segundo lugar, la determinación de la plataforma fáctica corresponde a la fase de fondo no a la fase Disculpa, de admisibilidad. Si pudiera hablar un poco más despacio por la interpretación, muchas gracias. Sabía que se iba a pasar a la fase de admisibilidad y no a la fase de fondo y no a la fase de admisibilidad. Así lo ha establecido la Comisión. El estudio de admisibilidad es nada más un análisis prima facie encaminado a determinar si los hechos caracterizan una posible violación a los derechos y que estos no resulten infundados o improcedentes. Desde ningún punto de vista, la determinación de admisibilidad implica un prejuzgamiento de fondo, puesto que los criterios y presupuestos de análisis en cada etapa son diferentes. En tercer lugar, el Estado, sin prueba alguna, alegó una supuesta vulneración a su derecho de defensa. Sin embargo, desde la petición inicial y durante todo el proceso internacional, Colombia ha podido conocer y presentar observaciones a los planteamientos de esta representación. Más aún, el Estado se sustrajo voluntariamente del ejercicio de su defensa al señalar que en la etapa de fondo no se entrará a discutir la responsabilidad estatal por los derechos no admitidos. A partir de todo lo anterior, solicitamos a la ilustre comisión que deseche la solicitud de delimitación del Estado y, en consecuencia, que a través de un análisis holístico del expediente internacional adopte un informe de fondo eh, de manera prioritaria que establezca que Colombia es internacionalmente responsable por la vulneración de la totalidad de los derechos referidos en nuestro petitorio, de conformidad con el marco fáctico relacionado en esta vista pública y en nuestras observaciones escritas, en perjuicio de Carlos Pizarro y sus familiares. María José Pizarro, Miriam Rodríguez, Margot León Gómez, Margot Pizarro León Gómez, Laura Patricia García, María del Mar Pizarro, Claudia Barón Rodríguez, Carlos Andrés Pizarro, Maya Pizarro, Elida Molina y Alejandra Valdés Pizarro. A continuación le doy la palabra a mi colega. Muchas gracias, honorables comisionados, ilustre Estado. Mi nombre es Óscar Giovanni Ramírez y soy abogado de la Comisión Colombiana de Juristas. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar la voz de las víctimas en relación con las múltiples y diversas vulneraciones que han afrontado las familias Pizarro León Gómez, Pizarro García, Pizarro Rodríguez. A continuación nos referiremos a la responsabilidad internacional de Colombia por la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, candidato presidencial de movimiento de oposición Alianza Democrática M19 surgido de la desmovilización del grupo guerrillero M19 y creado para participar en la vida política democrática del país. En primer lugar, con relación a la obligación de respeto, el Estado ha señalado que no es posible establecer la participación directa de agentes del Estado en el homicidio de Carlos Pizarro León Gómez. Sin embargo, honorables comisionados... Tal posición contradice las múltiples decisiones judiciales del propio Estado, como la condena de primera instancia en contra del escolta designado del DAS, Jaime Ernesto Gómez, la resolución de acusación de la Fiscalía 128 contra el director nacional de protección del DAS, Manuel Antonio González Enríquez, o la condena contra Miguel Maza Márquez, director del DAS, por el homicidio del entonces candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento. Estas decisiones dan cuenta de una alianza conformada por grupos paramilitares y agentes del extinto DAS, desde el extinto DAS como un aparato criminal organizado para perpetrar crímenes en contra de líderes de oposición bajo un mismo modelo delictivo de distribución de tareas e información compartimentada. Así, el DAS, responsable de la protección de los candidatos, debilita primero la escolta de la víctima y después del homicidio mata al sicario. Conocido esta práctica como la del suizo o el suicida, para así evitar su declaración. Luego el propio DAS como policía judicial desviaba la investigación. Este esquema criminal fue utilizado en los homicidios de Jaime Santa María Montoya, presidente de la Asamblea de Antioquia por la Unión Patriótica, del candidato presidencial Bernardo Jaramillo Osa y del líder de la UP, José Antequera. Adicionalmente, si bien el Estado ha señalado que protegió la vida de Pizarro al brindarle un esquema de protección y adelantar la inspección de seguridad de la aeronave antes de abordar, lo cierto es que está demostrado que parte del plan criminal incluyó en debilitar dicho esquema y facilitar que el arma homicida se ocultara en el avión, de donde fue tomada por el autor material en pleno vuelo, hechos imputables al propio Estado de forma por actuación directa de sus agentes, lo cual compromete su responsabilidad internacional bajo el artículo 1.1 de la Convención Americana. En segundo lugar, la ejecución del candidato presidencial tuvo como propósito criminal acallar el proyecto político de la Alianza Democrática naciente de los Acuerdos de Paz de los 90, mediante la eliminación física de su dirigente. De esta forma, las peticionarios consideramos que el homicidio de Carlos Pizarro se vulneraron además sus derechos políticos la libertad de pensamiento y de expresión, y la libertad de asociación establecido en los artículos 13, 16 y 23 del mencionado instrumento, así como el derecho a la paz. Cedo la palabra a mi colega Ana María. Buenas tardes, Ana María Rodríguez Valencia de la Comisión Colombiana de Juristas. Desde el homicidio del líder político Carlos Pizarro han transcurrido 34 años de sustancial impunidad. En los que el Estado ha incumplido los artículos 8 y 25 de la Convención por no investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables. Desde el homicidio, perdón, la actuación de la justicia ha sido lenta, superando todo plazo razonable. No se han seguido líneas lógicas de investigación que permitan develar el entramado criminal de la alianza militar paramilitar con participación de altos agentes estatales en la determinación del homicidio ni se ha investigado tomando en cuenta el contexto y la comunidad de prueba con otros homicidios de líderes políticos y de oposición eh, en colombia además testigos reconocen la desviación de la investigación por parte del das intentando culpar al narcotraficante pablo escobar así Dentro de lo que falta investigar se destaca la eventual participación de la juez que instruyó en un principio el caso, quien tenía una relación cercana con la propia dirección del DAS, al punto que al dejar su cargo ingresó a trabajar en dicha institución. Existe evidencia de que los agentes del DAS estuvieron reticentes a entregar el arma homicida en la escena del crimen y que la misma fue posteriormente fundida, destruyendo así evidencia clave. También es necesario que se investigue a Flavio Trujillo, ex jefe de la sección de corporaciones públicas del DAS, y la relación de los paramilitares con esta institución. La omisión de investigar a altos funcionarios del Estado se evidencia en la falta de avances desde 1992 en la investigación contra el entonces director del DAS, Miguel Maza Márquez, ahora en la Corte Suprema de Justicia. Lo poco que se ha esclarecido ha sido reciente. La condena en primera instancia contra el escolta Jaime Ernesto Gómez se produjo en 2023 y la resolución de acusación contra Manuel Antonio González se dictó solo hace un mes. Estos pronunciamientos y la declaratoria de crimen de lesa humanidad son un avance por fin, pero no logran esclarecer las redes de impunidad que han protegido a los autores intelectuales y materiales. También hay que resaltar la persistente obstaculización de la propia fiscalía ya mencionada por María José el fiscal asignado al caso fue trasladado en 2021 cuando comenzaba a tomar decisiones en contra de agentes del Estado y esto paró la investigación por más de dos años. Además, como ya se contó, fue gracias a la actividad permanente de documentación e impulso de las víctimas que la justicia ha podido avanzar algo. Pasando a las afectaciones de estos, que estos hechos generaron en los familiares de la víctima, las declaraciones que oímos dan cuenta de cómo, en el contexto de violencia política, durante años ellas fueron hostigadas, amenazadas, perseguidas, estigmatizadas y obligadas al exilio, incluso después de la dejación de armas de Carlos Pizarro. Esta persecución generó numerosas afectaciones y tuvo un impacto diferenciado en cada una de las familias y de las personas que la integran. Por una parte, los riesgos de seguridad y la estigmatización derivadas de la persecución y el asesinato de Carlos Pizarro significaron que María José, María del Mar, Carlos Andrés y Maya, hijas, hijo y nieta de la víctima, tuvieron que esconder o negar quiénes eran. Tardaron años y fueron sometidas a procesos judiciales y trámites engorrosos para poder tener o recuperar el apellido de su padre y abuelo y poder ejercer a cabalidad su derecho a la personalidad jurídica. Voy a pedir a la presidenta que nos conceda un minuto adicional para poder terminar, y este minuto puede ser descontado posteriormente de la réplica. En segundo lugar, son evidentes las afectaciones que sufrieron María José, Alejandra y María del Mar, quienes tenían 12, 11 y 4 años, respectivamente, al momento del asesinato, y por Carlos Andrés y Maya, quienes ni siquiera habían nacido. Como consecuencia de lo sucedido, su niñez se vio alterada, sus dinámicas a nivel familiar se fragmentaron y sus proyectos de vida se desviaron para siempre. En tercer lugar, y como escuchamos hace un momento, las vulneraciones a la integridad de las familiares se han extendido por tres generaciones, impactando desproporcionadamente a las mujeres como consecuencia no solo del asesinato, sino también de la estigmatización, las amenazas y los hostigamientos que persisten hasta hoy y que alcanzaron incluso a las niñas y niños, situaciones que llevaron a exilios en distintos momentos. Así, los impactos tienen dimensiones individuales familiares y colectivas. Todo lo anterior, como las declarantes pusieron en conocimiento de la honorable comisión, sin que el Estado haya hasta el momento adoptado ninguna medida para reparar integralmente a las víctimas o brindarles acompañamiento para atender sus afectaciones, y sin que tampoco se hayan tomado medidas suficientes para asegurar que hechos como el que se discute hoy no vuelvan a suceder nunca más en nuestro país. Gracias. Y ahora to a los representantes del state. Saludo respetuoso nuevamente a los comisionados y a las comisionadas, a los honorables representantes de las víctimas, a la senadora María José Pizarro, a los familiares de Carlos Pizarro León Gómez y a los demás asistentes a esta audiencia, todos reciban un cordial saludo. Mi nombre es César Palomino Cortés, soy el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Colombiano y lo represento en esta audiencia. La metodología que utilizaré en esta intervención es la siguiente. En primer lugar, Presentaré los argumentos con base en los cuales Colombia acepta su responsabilidad internacional por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en contra del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. En segundo lugar, Haré referencia a las vulneraciones ocasionadas a los derechos humanos de los familiares de Carlos Pizarro León Gómez, así como a los hechos concretos de María José Pizarro y María del Mar Pizarro García. Por último, se informará a la audiencia sobre los avances en las investigaciones por los hechos que nos ocupan en este momento. Respecto de la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos a la vida, artículo 4, e integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana, en relación con su obligación general de respeto y garantía. Considero que los resultados arrojados en los procesos internos Da, se encuentra probado que en la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez están involucrados no solo grupos paramilitares, sino también agentes del Estado, particularmente miembros del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, que entre otras cosas eran responsables de su seguridad. Las investigaciones a las que me refiero han permitido esclarecer que agentes del DAS planeaban, facilitaban, ejecutaban y encubrían asesinatos selectivos de líderes de oposición en Colombia, como es el caso de Carlos Pizarro León Gómez, ocurrido el 26 de abril de 1990. El esclarecimiento de este magnicidio tiene gran relevancia para el Estado colombiano al tratarse de un candidato a la presidencia de la República que fue desmovilizado del M19 y firmante del acuerdo de paz que permitió la reincorporación a la vida civil de este grupo subversivo. Colombia resalta la importancia que tiene para el establecimiento de la paz y la democracia la participación de la oposición y sus garantías en seguridad. Las voces de oposición resultan imprescindibles para una sociedad democrática sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atiendan a las diferentes visiones que prevalecen en nuestra sociedad. Además, Colombia reconoce la importancia de la paz como uno de los fines esenciales del Estado social de derecho y un anhelo de nuestra sociedad, el cual está reconocido en el artículo 22 de la Constitución Política de 1991. Por tanto, el Estado reconoce su responsabilidad internacional respecto de la violación de los derechos de libertad de pensamiento y expresión, artículo 13, libertad de asociación, artículo 16 y derechos políticos, artículo 23, consagrados en la Convención Americana en perjuicio de Carlos Pizarro León Gómez, al no garantizar su seguridad como firmante del acuerdo de paz del movimiento 19 de abril M19 y como candidato presidencial y líder del partido político de oposición Alianza Democrática M19 para la época. A continuación... Me referiré a las afectaciones de los familiares de Carlos Pizarro. El Estado reconoce su responsabilidad internacional por las afectaciones derivadas de las garantías judiciales, artículo 8, y protección judicial, artículo 25, en relación con el derecho a la integridad personal, artículo 5, y el derecho a la familia, artículo 17, consagrados en la Convención Americana. Para el Estado resulta indefensable las vulneraciones, la falta de debida diligencia y exhaustividad, así como las dilaciones en la investigación iniciada con ocasión del magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez y el impacto de estas en sus familiares. Aunque en la actualidad se han reconducido las investigaciones, el Estado quiere aprovechar esta oportunidad para reconocer las debilidades que afectaron el avance de la investigación, especialmente respecto de la teoría del caso inicial, en la cual no se vinculó a funcionarios del Estado, y las implicaciones que tuvo para el acceso a la verdad y las garantías de plazo razonable. Insisto, la declaratoria de la ejecución extrajudicial de Pizarro León Gómez como crimen de lesa humanidad, no exonera al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales, especialmente respecto del plazo razonable. Aunque dicha declaratoria permitió que figuras como la prescripción no operaran en este caso concreto, no puede ser entendido como un avance, por cuanto los elementos que han permitido las nuevas líneas de investigación eran conocidas desde el inicio. Además, el Estado asume y reconoce su responsabilidad internacional por el sufrimiento adicional de los familiares de Carlos Pizarro León Gómez a causa de las actuaciones y omisiones cometidas por las autoridades en la investigación de los hechos, efectuándose, afectando severamente el derecho a la verdad de los familiares de la víctima directa. Por, por esta razón, el Estado reconoce como víctimas de todos estos hechos a Margot León Gómez de Pizarro, Margot Clemencia Pizarro León Gómez, Laura Patricia García Mejía, María del Mar Pizarro García. María José Pizarro Rodríguez, Miriam Beatriz Rodríguez Aragón, Claudia Aragón Rodríguez, Carlos Andrés Pizarro Molina y Elida María Molina Fernández. Ciertamente, dentro de los hechos de la petición encontramos las diferentes barreras y limitaciones de las que fue víctima María José Pizarro Rodríguez por el hecho de ser hija de Carlos Pizarro mismas que, que llevaron a la necesidad de cambiar su apellido y filiación e incluso salir del país. El Estado colombiano lamenta las circunstancias que enfrentó María José Pizarro, tratándose de la, afect, de la afectación que sufrió al, al, al deber de su padre, al perder su padre, siendo aún una niña agravada por la persecución que experimentó por ser hija de Carlos Pizarro León Gómez. Esta situación la obligó a abandonar el país y vivir en el extranjero, siendo compelida a cambiar indebidamente su nombre y filiación para poder conseguir el pasaporte que le permitiría refugiarse fuera de Colombia. Estas graves vulneraciones fueron producto de la aplicación de una disposición legal que para el momento de los hechos estaba vigente en Colombia y que fue indebidamente utilizada por las autoridades competentes. Tan es así que fue retirada del ordenamiento jurídico colombiano mediante la sentencia C109 de 1995 de la Corte Constitucional, por lo que el Estado reconoce que se trata de un hecho de un daño consumado. Este cambio de identidad también le implicó afectaciones especiales en su participación dentro del proceso penal para esclarecer la muerte de su padre, lo cual no pudo hacer sino hasta el año 2009, cuando fue reconocida como parte civil dentro del proceso. En sede interna, María José Pizarro logró, a partir de decisiones judiciales, volver a tener su nombre correcto y el reconocimiento de su filiación como hija de Carlos Pizarro. Sin embargo, este hecho no repara el daño causado desde que era tan solo una niña. Es por ello, el Estado reconoce su responsabilidad internacional por la violación al derecho a reconocimiento de la personalidad jurídica, los derechos de las niñas y niños, el derecho al nombre, el derecho a la circulación y el derecho a la igualdad, consagrado en los artículos 3, 18, 19, 22 y 24 de la Convención Americana de la señora María José Pizarro. Colombia reconoce que también se afectaron los derechos de María del Mar Pizarro García, a quien su madre tampoco pudo mostrar registrar inicialmente con su verdadera afiliación, afectando su derecho a la personalidad jurídica y el interés superior de las niñas y los niños. Honorables comisionados y comisionadas, Hecha las precisiones anteriores, esta delegación considera indispensable referirse a las garantías de no repetición y los avances de la investigación penal. En primer lugar, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS fue suprimido y liquidado por el decreto 4057 de, del 2011, en parte debido a la ilicitud de sus acciones relacionadas con actividades de inteligencia ilegales vínculos con grupos al margen de la ley y participación en asesinatos colectivos. En su lugar, el gobierno nacional creó la Unidad Nacional de Protección y le asignó funciones de protección de garantía del derecho humano a la seguridad personal. En la actualidad, esta unidad tiene competencia para articular, coordinar y ejecutar un servicio de protección de quienes, debido a sus actividades, o condiciones se encuentran en riesgos extremos de sufrir daños en su vida, integridad, libertad y seguridad personal. Esto incluye a quienes ejercen cargos públicos o actividades con riesgos extraordinarios como, como líderes sindicales, la defensa de los derechos humanos, la personería, la, eh, las personas en situación de desplazamiento y también de los firmantes de paz. Segundo lugar, Colombia ha designado a varias entidades y ha establecido mecanismos para avanzar en la garantía de los derechos de los firmantes de acuerdos de paz. Con su intervención, la Corte Constitucional, mediante sentencia 020-22, hizo la coordinación de, estos, de estas entidades. También se expidió la ley del Plan Nacional de Desarrollo, comillas, Colombia, potencia mundial de la vida, que refuerza el compromiso institucional con los líderes y firmantes de paz. En esta misma línea, en relación con el proceso penal iniciado por la ejecución extrajudicial de Carlos Pizarro León Gómez, recientemente se ha vinculado a miembros de la antigua DAS en los hechos. Hoy contamos con avances sustanciales en la... Determinación de responsables individuales que involucran desde el personal de seguridad hasta los directivos del de antiguo DAS. De esta manera, Colombia reafirma su compromiso de investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y espera que estas medidas sean valoradas de manera positiva por la Comisión Interamericana. El Estado espera que este reconocimiento de responsabilidad contribuya en la reparación de las víctimas. Para terminar, Colombia reafirma su inequívoca voluntad de proceder con la reparación integral de las violaciones a los derechos humanos, por lo que expresa su total disposición para concertar las medidas de reparación en este caso, ya sea en el marco de una solución amistosa. Thank you very much, uh, representatives of the state, for this very, very uh, constructive response to this long longstanding uh, case on violations of the rights of Mr. Pizarro and his family members. Representatives of the petitioners, do you have any? You have five minutes to respond if you wish to. Sí, señora presidenta, muchas gracias. Eh, en primera medida, nos gustaría extender nuestra valoración positiva por este reconocimiento amplio de responsabilidad realizado por el Estado colombiano. Eh, seguramente los impactos del mismo y las reacciones de la familia, pues las conoceremos al salir de este espacio, pero valoramos que es un reconocimiento amplio. Y en ese sentido, pues querríamos solicitarle a la comisión, en tanto en nuestro petitorio, la petición principal era que pudiera priorizarse la adopción de un informe de fondo, que en la adopción de ese informe la comisión pueda tomar en consideración el reconocimiento estatal expresado en esta audiencia y lo pueda establecer en, en él mismo. Mm. Fue un poco eh, rápida la lectura, por supuesto, son múltiples los derechos y múltiples las víctimas. Eh, no tan rápido como la mía, pero. Eh, <laughs> pero entonces, eh, tal vez hay algunos temas que quedaron por fuera del reconocimiento realizado. Eh, y en ese sentido, pues solicitaríamos a la Comisión que pudiera establecer la responsabilidad estatal, entre otros, respecto de la violación de los derechos de asociación en relación a la Alianza Democrática M19, los derechos a la honra y la dignidad, eh, así como respecto de otras eh, familiares, como son Maya y Alejandra Valdés, eh, quienes no fueron incluidas en el listado remitido por el... Eh, señalado por el Estado colombiano. Eh, eso por nuestra parte. No sé, Ana María, si quisieras agregar algo más. Muchísimas gracias al ilustre Estado colombiano. Me sumo a los reconocimientos y agradecimientos que hace mi colega Alejandra. Eh, creo que para las familiares es un momento muy importante. Eh, quisiéramos pedir que ojalá la justicia a nivel interno en Colombia pueda avanzar en el tiempo que viene tan rápido como estamos viendo, que seguramente va a avanzar aquí. Y además de la inclusión de las dos familiares, de las dos personas, eh, también quisiéramos asegurarnos, seguramente fruto de la lectura rápida, que Carlos Andrés Pizarro que quede incluido también en el reconocimiento de varios de los derechos que se mencionaron. Eh, y finalmente, eh, pues también queremos pedir que se pueda hacer el reconocimiento de, eh, autónomo del derecho a la paz por parte de la Comisión cuando se adopte el informe. Y reitero simplemente el llamado a que ojalá la decisión eh, pueda darse lo más pronto posible por el contexto actual que vive Colombia y por el potencial que tiene esta decisión con el reconocimiento que hace el Estado colombiano de evitar que con el actual proceso, los actuales procesos de paz en curso pueda ocurrir algo similar a lo que ocurrió en los 90 con el asesinato de Carlos Pizarro, eh, que como decía María José hace unos minutos, eh, no los mató la guerra y los mató la paz. Quisiéramos que la decisión de esta ilustre comisión pueda contribuir de manera decidida a ello, sumado al valioso reconocimiento que hace el Estado colombiano. Muchas gracias. Le doy los últimos segundos a mi colega. Gracias, Ana María. Solamente solicitarle a la Honorable Comisión que entienda el momento útil de la decisión. En el momento histórico en que está pasando el Estado Colombiano y la necesidad pronta de propiciar un informe de fondo y el impacto que tendría de forma directa no solo en las familias sino en toda la sociedad Colombiana. Muchas gracias. state, do you have any? Muchas gracias. Quiero enfatizar en la investigación de los hechos con ocasión del de asesinato de Carlos Pizarro León Gómez por parte del Estado colombiano. Honorables comisionados y comisionada, el Estado colombiano quiere ser enfático en que casos como el magnicidio de Carlos Pizarro León Gómez no puede volver a suceder. Como lo mencioné en mi intervención inicial, el esclarecimiento de estos hechos es fundamental para el Estado. Por esto me permitiré hacer unas precisiones frente a los avances en la investigación de los hechos. En el año 2002 se profirió resolución de acusación contra Fidel y Carlos Castaño Gil, quienes finalmente fueron condenados por el, hom por el homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir. Esta condena marcó un, un avance significativo en el reconocimiento de la responsabilidad de, de líderes paramilitares en el crimen. En 2010 se estableció que el homicidio de Carlos Pizarro León Gómez adquiría la categoría de crimen de lesa humanidad. En los años siguientes se realizaron indagatorias a personas claves como Jaime Ernesto Gómez Muñoz, agente del DAS e integrante del esquema de seguridad del señor Carlos Pizarro. El 27 de septiembre del 2023 se profirió sentencia condenatoria de primera instancia en contra. Actualmente se encuentra en trámite el recurso de apelación ante la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá. La Fiscalía General de la Nación lo acusó bajo la tesis de que este magnicidio es parte de una serie de crímenes perpetrados. Por las autodefensas en colaboración con el DAS, que conspiraron, orquestaron, ejecutaron y encubrieron planes para eliminar líderes de la izquierda en ataque sistemático a la población civil en los años 80 y 90. Por su parte, el 14 de marzo del 2024, Miguel Alfredo Maza Márquez ex director del DAF fue vinculado al proceso mediante diligencia de indagatoria como probable coautor del delito de homicidio con fines terroristas. Flavio Trujillo Valenzuela es otro de los indicados sobre quien el 2 de mayo de este año se resolvió su situación jurídica. Su vinculación obedeció a que ocupaba el cargo de jefe de de corporaciones públicas del DAS y habría tenido relación con los movimientos de personal de escoltas, entre otros el del señor Jaime Ernesto Gómez Muñoz, escolta de Carlos Pizarro. También continúa la investigación contra Miguel Antonio. González Hernández, quien para la época de los hechos se desempeñó en el cargo de director de la Dirección de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. El 18 de septiembre de este año se le acusó como presunto coautor impropio de la comisión del delito de homicidio con fines terroristas agravado. Finalmente, Ernesto... Zunari Salcedo, contratista de Avianca, fue vinculado a la investigación a partir del 21 de enero de 2019, puesto que habría aprovechado su rol de, para ocultar dentro del baño del avión el arma homicida. El 25 y 26 de noviembre del año en curso se tiene prevista su indagatoria. Todo lo anterior lleva a concluir, a concluir que a nivel interno

Nada más, lo único que quiero hacer es, es expresar que saludamos, la Comisión Interamericana saluda este reconocimiento tan amplio de responsabilidad internacional, que vamos a estar pendientes y a llevar adelante el informe de fondo y a estar pendientes de la, del cumplimiento cabal, pleno, como lo ha solicitado, de las recomendaciones. Pero es una, es una buena noticia lo que acabamos de escuchar. muchas gracias. quiero entender eh, la petición de la parte peticionaria. entiendo que hay un reconocimiento de responsabilidad amplio que la parte peticionaria va a analizar y eventualmente va a advertir si falta algo. Y quiero entender la petición sobre un informe de fondo y por qué ustedes consideran que es necesario un informe de fondo en lugar de una concertación y de un acuerdo de solución amistosa que el Estado ha propuesto. Entonces quiero entender la postura de la parte peticionaria al respecto. Gracias. Eh, muchas gracias, comisionada, más porque me da eh, para, eh, me da pie también para hacer una pregunta y es más Técnica o práctica. Eh, nosotros tenemos un término para la presentación de alegatos por escrito eh, que se cumple en 30 días. Y eh, si sí nos gustaría saber si es posible, poder conocer el alcance del reconocimiento de responsabilidad del Estado con antelación para poder referirnos a ello. Eh, en efecto, para nosotros es prioritario la adopción de un informe de fondo, entre otras, porque no ahí en, sobre la mesa o no se ha puesto sobre la mesa un ofrecimiento de solución amistosa o una búsqueda de solución amistosa, sino que justamente se parte de un reconocimiento de responsabilidad internacional que aunque amplio, no conocemos si atiende a la totalidad de los derechos, de las vulneraciones, de las afectaciones y de la parte lesionada que pues, se ha incluido en nuestras alegaciones de fondo por escrito y en este espacio. Entonces... Espero con eso haber contestado. No sé, Ana María, si tengas alguna aporte adicional. Eh, no, digamos, no estamos cerrados a la posibilidad de la de la solución amistosa, quisiéramos, como señala mi colega Alejandra, conocer en detalle el alcance del reconocimiento que, que hace el ilustre Estado para poder, eh, digamos, tomar una decisión en consecuencia. La, la solicitud que traíamos, que mencionaba explícitamente el informe de fondo, es la que traíamos del, del, del alegato original, digamos, antes de conocer eh, el reconocimiento que iba a hacer el Estado. Nosotros... Eh, consideramos que si la manera de dignificar a las víctimas es un informe de fondo, no habría ningún inconveniente. Sin embargo, propusimos solución amistosa. También propusimos solución amistosa, que estamos abiertos a concertarla. Thank you. I would now like to ask uh, Deputy Executive Secretary Jorge Mesa to maybe explain to us what the next process is and what are the considerations that the Commission will be using in thinking through the next processes and its recommendations to the parties. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la parte peticionaria y a la delegación. Del ilustre Estado colombiano, mediante nota secretaria, la comisión dio efectivamente un plazo de 30 días para poder presentar sus alegaciones finales escritas. El Estado ha hecho eh, un reconocimiento de responsabilidad en los términos expresados en esta audiencia y eh, que es oportunidad que pueda ser observado por eh, la parte peticionaria sin prejuicio de ello. Una vez recibidas las comunicaciones escritas, serán transmitidas, trasladadas para que puedan presentar sus observaciones complementarias. Sería eso, Presidenta. Muchas gracias. So with that, I bring the um, the hearing to a close. It's, it comes to a close, I think, uh, that has been long um, awaited, which is with the acceptance of the international responsibility on the part of the state in a very wide ambit. And I think that we understand that the petitioners that you will be looking at what the state has indicated today to see if you have anything, any comments on it, or what are your further considerations. We understand your request for the merit report, and we also accept, uh, representative of the state, your indication that if a merit report is more in keeping with the dignity uh, of the of the, the petitioners, um, that the state will agree to. A merit report as opposed to the friendly settlement which is still on offer. So I think with that we have a way forward, a very constructive way forward. Um, and I want to thank the state for being so constructive in this hearing today. And I again recognize the victims who are here with us, the family of Carlos uh, Pizarro. Um, we recognize all of your sufferings, the persecution. We hope that this is will be one small measure in repairing just a Small part of the damage which you uh, uh, has, and your family have suffered with this um, terrible act, as well as the enduring and continuing forms of, of oppression and persecution that you have been facing. So, with that, I thank you very much for your trust in the Commission. And I now bring this, I also thank the, the petitioners um, on behalf of the entire Commission, and I now bring the hearing to a close. Thank you very much. We, I think we have one more thing. Presidenta, una solicitud sencilla. María José quiere entregarle unos libros a la Presidencia sobre la historia de su padre para que obren dentro de este expediente. Muchas gracias. The hearing is now declared closed.